Good evening, teacher. Good evening, Gabby. Welcome. Thank you for your punctuality. Always is a pleasure. Hello, hello. Good evening, guys. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very good. Good evening. Good evening, Andrea. Welcome to the class, you guys. ¿Qué tal el día? ¿Cómo les sonríe? ¿Cómo les va? Ya es Friday. ¿Quiénes descansan mañana? Tomorrow is your day off. Yes. Excellent. So today is a good day. Always. Excellent. Okay, welcome, welcome. Andrea, when is your day off? Mañana solo voy a hacer las 12. And then Friday off? No. I mean, Sunday. Sunday off? Sí, yes, yes. Okay, Sunday off. Okay, thank you. So, day off, eso significa, guys, día libre, day off. Okay, so, when is your day off, Ellen? Oh, okay. Domingo también. How do you say domingo in English? Sunday. Exacto, muy bien. Thank you, amiga Andrea. Okay, so Sunday is your day off. Perfect. And what about you, Maria Teresa? When is your day off? Maria Teresa. No? Okay, bueno, tal vez más adelante. Carlos, when is your day off, Carlos? Okay, okay, María Teresa, thank you. Carlos, when is your day off? Or are you driving? Hi, teacher, I'm coming on home. And wait a minute. Okay, okay, perfect. Okay, everybody's coming home right now, for what I can see. Okay. It's driving time. What time do you go to work? What time do you start work, guys? Mi horario rotativo. How can I say it in English? I have a rotative or I have a changing schedule? Changing schedule. So, but usually, what do you have? ¿Tiene como dos horas de entrada o tres o cuántas horas de entrada? Three or four. Oh, really? Yeah, today you start at 9 a.m. and finish at 2 p.m. Oh, okay. So you work for periods of time? Yeah.
Okay, okay, I understand, okay, excellent, yeah, me too, yo tengo horarios bien rotativos, I have solo el de la escuela, that is for sure, I'm going from 7 to 12, pero me voy tempranísimo, porque esa calle para mi escuela, no se imaginan you guys, yo he visto la gente que está diciendo, ay, pero es que los maestros no van a trabajar y no se ganan su salario y ya salió el sol y yo, no saben dónde yo trabajo, no saben. La calle está hecha un desastre ahorita, like, it's a disaster. Los alumnos llegan con lodo. Question. Yeah. Is in the same route from your mom's house? Nope. Nope. Oh, I work. El municipio se llama Jiquilisco. Es una zona rural bien fea. La calle es muy fea, muy fea, muy fea. Yes. So, y los students pasan quebradas, pasan repuntas. So, ya, yeah, es muy... O sea, imagínense, la gente dice, ya dejó de llover, ¿verdad? ¿Y cuál es? O sea, los alumnos están bien. Pero pensando una cosa es... Ya dejó de llover, pero toda esa repunta todavía sigue bajando, aunque no esté lloviendo, ¿verdad? Bueno, si está lloviendo en una zona alta, siempre baja la repunta a una zona baja. Así que ya, hablar desde el privilegio es fácil. Pero bueno, estamos en línea. Hello, Mario. Hello. Hello, welcome. Estamos en línea y lo importante es que no se nos pierda el internet, ¿verdad? Atenas, no puedo entrar, pero ya entró. Yeah, she's coming in. ¿Pero por qué no puede entrar? No. Good evening, ya pude. Excellent, welcome Atenas. Thank you. Uh-huh. A ver, falta Kirna. Intente. Okay, excellent, you guys. Well, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos a la clase. I know that today is unusual to be here. Ya está Kirna, excellent. It's unusual to be here so early. Es como bien inusual para nosotros estar acá tan temprano. But I appreciate your commitment. Aprecio su entrega, ¿verdad? Su esfuerzo, su esmero to be here, por estar acá. Okay, thank you very much. Y vamos a intentar que la clase sea un poquito... así como más dinámica cuando ya puedan participar varias personas, pero con los que estamos, participamos, ¿verdad? Because, yeah, para que no se sientan esas 2 horas y media, porque son un poquito, I know, it's a long time. A ver, ¿quiénes están en casa y pueden participar en este momento? Aparte de Andrea y Atenas, ¿qué es lo que puedo ver? Me, but I just finished my dinner. Okay. Gaby, Carlos, Marvin, you too? Yes, I'm fine. Excellent. What about Kirna? You too, Kirna, or are you working? Llegando, vengo, teacher. Ah, okay, excellent, excellent. Vaya, vamos a esperar que se acople. Para mientras yo paso a attendance. Y luego empezamos con todo. Let me see. Aquí está. Very good. Okay. Remember, si pueden encender su cámara, si no, solo su micrófono. En lo que yo estoy pasando attendance, ustedes van a mandar la fecha. Okay. Let's see. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Excellent. Oh, denme un segundo. Ahí está. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening. Hello. Excellent. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, teacher. Present. Excellent. Hanny Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado.
Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Excelente, por fin alguien con vida. Uf. María Teresa González de Lemos. Present. Excelente. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Excelente. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Excelente. ¿Cómo así que están viviendo en el pasado? Today is 22nd. ¿Hoy es 22? 22nd. ¿Será? ¿Sí será? No, today is not 22nd. Ya pare... El cumpleaños estaba poniendo yo. Ya, varias personas me pusieron 22nd. Quizá vieron la película de Back to the Future. ¿Han visto esa película, Back to the Future? ¿Ya? Yeah. ¿De vuelta al futuro? ¿Ya? Yeah. I love it. Yo no sé por qué. Son películas de antes. A mí me encanta. I don't know why. Yo no sé por qué, pero I love it. It's one of my favorite movies. La puedo ver tantas veces y no me aburro. ¡Ajá! But everyone, nadie me ha escrito la fecha correcta hoy. Eso sí les puedo decir. Nobody. Tal vez he equivocado en una letrita, en un número, in a letter, in a number. But nobody has sent the correct date. No yet. A ver quién va a ser el primero en mandar la correcta. No, 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 no. Remember, today. Yeah, Ellen. Okay. Okay, Ellen was the first one. Excellent, Ellen. Aquí tengo mi teacher que me está ayudando también. Oh, okay, okay, okay. Oh, you have a teacher there. No Who's te your vale. Teacher? No te vale. ¿Quién es su teacher? Así está yo. Cero. It's my boyfriend. Oh, wow. Okay, okay. Bueno, entonces, buena participación. Espero yo que de aquel lado me estén ayudando para que participe more. Ok. Yeah. Friday. Yes, yes, yes. Mario, good job. María Teresa, excellent. Just the letter, the capital letter in September. Excellent, Atenas. Now, yes, it's correct. Carlos, you missed the RD. Sé que se puede poner online 23. And yeah? Dyslexic. Okay. Okay. Bueno, la justificación. Friday, September. Yes. So today is Friday, September 23rd, 2022. One more time. Friday, September 23rd, 2022. Or 2022. Now, ahora traigo una dinámica, y miren, para empezar, miren, yo hoy no he tenido un buen día, un día así tan bonito que se diga, no ha sido un día bonito. Usualmente yo creo que cuando me vean más de ánimo es porque el día ha estado menos bonito, pero es cuando más intento animarme para, pues sí, ¿verdad? Levantar, lift the mood, levantar el ánimo. Entonces, vamos a botar esas cargas que vienen de atrás, que vienen del día, que vienen del trabajo, que vienen de lo que sea, y nos vamos a volver niños ahorita, porque así aprendemos como niños pequeños. Entonces vamos a hacer una dinámica que yo les voy a poner una ruleta donde Carlos, se hizo la luz de la nada, de repente se vio así como puff, un chispazo divino. Ok, vamos a hacer así como que fuéramos niños chiquitos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner una ruleta de moods. ¿Saben qué significa la palabra mood? Nope. No. Ánimo, estado de ánimo. Exactly, Mario, thank you very much. Okay. Su ánimo, su estado de ánimo. Entonces vamos a hacer una ruleta de moods. Y en el mood que caiga, en el ánimo que caiga, así me va a decir usted la frase que estemos estudiando. Por ejemplo, si yo le digo que me diga la fecha sad, usted me tiene que decir la fecha sad. Así como estando triste, no se tiene que reír. Si le digo que me diga la fecha happy, me lo tiene que decir con un sentido de ánimo super happy. ¿Se comprende la actividad? Yes. Yes. Okay, for example, voy a hacerlo yo y este va a ser para mí. Porque tengo que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Yeah.
Ok, let's see. Yo voy a decirles la fecha ahorita. Okay, okay. ¿Saben qué es sleepy? Do you know the meaning of sleepy? Dormido o dormir. Chico somnoliento, ¿verdad? Somnoliento. Entonces yo tengo que decirle, uy, hasta me puse nerviosa ya. Okay, tengo que decirles la fecha, así como que estoy sleepy. Bueno, no me va a costar porque sí tengo sueño. Eso. Today is Friday, September 23, 2022. Ok, ese fui yo. Ahora ustedes, vamos a ver. Voy a elegir a alguien. Ajá, la persona que vea. Carlos, claro que sí. Carlos, no sé por qué me da la vibra que va a ser un buen actor. Estaba conmigo. No. Embarrassed. ¿Sabe qué significa embarrassed? Como avergonzante, embarazoso. Avergonzado, yes. Yes, avergonzante. Dígame la date of embarrassed. Vamos a ver. ¿Ha visto Shrek? ¿Ya? Cuando le dice al burro que tiene que llorar, pues así me voy a sentir. Vaya, dele, 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 con todo, dele, dele. Espérenme, espérenme, hay tantas fechas. Es la de hoy, oh my goodness, today's date. Es la fecha de hoy. Dale, Carlos, I know you can do it. Vamos. Carlos. Day of embarrassed evidence. Fuck. Was a, what's a Wednesday? I have tuned in the radio. I prime music. I am a DJ in radio. Mm-hmm. And forget the name of this radio. And confused to broadcaster. ¿Lo digo en inglés o en español? A ver, Carlos. Me está contando una historia embarazosa para usted. No, me estoy acordando que fue el día que confundí dos radios, rivales, y casi me crucifico. Eso fue vergonzante, fue embarazoso, fue un miércoles. Bueno, con esa actitud de avergonzado me tiene que decir la fecha de hoy. Como que estuviera avergonzado, como, híjole, today. Así me tiene que decir la fecha, ¿ok? Avergonzado. Ah. ¿Ok? Let's do it. ¿En inglés o en español? Mire, que le está saliendo bien natural eso de su risita nerviosa y eso sí, le está saliendo bien natural. Obviously, tiene que ser en inglés. Today is Friday, September 23, 2022. Good job, Carlos. Ok, excelente. ¿A quién va a elegir ahora? Horrible, que lo diga con otro estado de ánimo. Que lo diga con otro estado de ánimo otra persona. ¿Quién va a elegir? I choose one. Quiero ver. ¿Quién me las debe? I don't know. Quiero ver. No, paja, no, no me las debe. No soy así. No, LL. Quiero ver. Voy a ser más legal. Tirar los dados. No, hombre, la primera roll persona. Dice. Dele ahí para que no nos atrasemos. Asigna del 1 al 6 y si se repite. No, aquí los tengo, ya los tengo numerados. Solo quiero los roll dice. Ok, dele, pues, dele. Ahí está, roll dice. Right now. Quiero ver. And this one. Roll. Ah, no se distingue. ¿Y a quién puso? Number 10. La persona María número Teresa. 10. Okay. María Teresa. María según, Teresa. Según mi orden en la pantalla acá, según mi orden. ¿Ve? Number 10. No se distingue. Okay. Pero según mi orden aquí en la pantalla. María Teresa.
¿Puede participar ya? Teacher, no he llegado a casa todavía. Ok, excelente. Bueno, María Teresa no puede. Elijamos a alguien que sí esté en casa, Carlos. Va, pues el número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mario. Ok, Mario. Ok, ok. Voy entonces a girar el mood. Ni modo, no, vamos a ver. No, no. Les toca hacer actores a los boys today. Vamos a ver, Mario. Diga la fecha en el mood. No, hombre, embarrassed, ya lo dijimos. Otro. Uy, uy, uy. Con miedo, Mario. Scare, con miedo. Ok. Dígame la fecha así como asustado, de como que fuera yo en viernes 13. No 23. Today is 25. Así está asustado okay. Usted. No, hombre, no se asusta. No. Riendo. Me río de susto. Ah, hombre. Nunca me hace. Okay. No le voy a dar el papel. Today is Friday. Somebody's coming. Today is Friday, 23rd September. No. I mean, today. Ya me asusté. Parece que está declamando un poema, Mario. Okay. Today is Friday, September 23rd. 22. I can't. Ok, anyway, vamos a continuar más adelante. Vamos a continuar más adelante con la ruleta, pero al momento Mario no tiene el papel. No. Mario, lastimosamente se queda fuera descartado. De la audición. Descartado la audición, ¿verdad? No se pudo. Las cosas así como el partido, no salieron como queríamos. El rival era muy fuerte. No se pudo, right? No se pudo. Ok, you guys. Ahora vamos a hacer otra ruleta. Pero esta ruleta sí va a ser gramatical. Les va a caer una oración con el verb to be. ¿Se acuerdan del verb to be? Yes. Si no se acuerdan, remember, he, she, it, is. You, we, they, are. Y I am. Van a completar la oración que les caiga. Entonces vamos a hacer aquí la ruleta. Y yo voy a elegir al participante. La primera participante va a ser Andrea. Solo tiene que poner el verb to be que falta. Y leerme la oración. Vamos, Andrea. It is sunny. Excellent. Good job. Very good. Okay, let's see. Next participant. Antes de que caiga, digo, va a ser Atenas. Oh, no, es la misma. No. No se puede, es la misma. No le creo. Oh, my goodness. Sí quiere porque está lloviendo y sunny. Ahí vamos, excelente, ahí está. Ajá, mire, está corrigiendo. Entonces hay que ser cuidadosos. Está apagado su micrófono. My brother is look brothers. Es un plural. Primero es un plural aquí, ¿ok? Y dice que no esto y después que sí esto. ¿Cómo sería? Ah, no es el plural entonces. Sí, es el plural. Es they. Ajá, es como que fuera they, correcto. Y aquí dice, no son esto, pero sí son esto. They are students. They are students. Y la primera quedaría, my brothers. No. Is doctor. No. Brothers, son hermanos en plural. Es como que fuera they, aquí siempre, Atenas. Es como que fuera they, nada más que en lugar de... Ah, entonces son... Are. Pero como dice que no son doctores, ¿sería? Aren. Entonces dígame la oración completa, ¿cómo quedaría? My brother Aren
doctor. They are students. Excellent. Good job. Mis hermanos no son doctores. Estudiantes, correcto. Vamos a ver entonces. La siguiente persona va a ser Kirna. Ok. It is. A white and black bear. Excellent, good job. Ahora vamos a cambiar la estructura. La estructura va a ser, bueno, la dinámica va a ser, yo pongo una oración acá y rápidamente ustedes me la tienen que mandar al chat, pero así como, pum, quickly, ¿ok? Así que listos ahí en el chat para ver qué estructura cae. Y me la mandan al chat. La persona que la mande primero gana. Mike and Tom, soccer players. Mike and Tom, soccer players. Carlos, oh my god. Okay, el primer lugar. Vamos a ver quiénes tienen los otros dos lugares. A ver, ¿quién va? Okay, tenemos tres lugares ahí compitiendo. Excelente. Excelente. Ya voy a revelar los lugares. Pam, 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 pam. Redoble de tambores, por favor. Mike and Tom, soccer players. Excellent. Ok, ya tenemos aquí los tres lugares que son Carlos, first place. Mario, second place. And, oh my goodness, al mismo tiempo la mayoría. Kirna, Gabriela, en Atenas. Ok, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Go, 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 rapidito. Nah, porque ya la escribimos. Ajá, easy, easy. This one is easy. Esa es fácil. Let's go. My goodness. Ya veo cómo mandan mensajes. Ajá. Son buenas para mandar mensajes. Ya veo quién trabaja en las redes sociales, o sea, quién pasa contestando mensajes rápido. Ok. Good job, Carlos, Gaby, Mario, Kirna, Marvin, Gabriela y Andrea. Good job. Let's continue. Vamos con la siguiente. Ahí va, ahí va. I love trees. They beautiful. Ya no me sorprende. I love trees. They beautiful. Vamos, let's go, let's go, let's go. Nada más que 7 disléxico, ya me di cuenta, porque 3 me puso. Beautiful. Está escribiendo malas palabras por ir a la carrera. Ok, good job, Carlos, Mario, Gaby, Kirna. Ok, ¿solo tengo a ellos hasta ahora? I love trees. Andrea, good job. Y vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. My mother, a great housewife. Bueno, si ella sí lo decide y ella sí lo quiere, está bien. My mother, a great housewife. Y sí puede darse el lujo, ¿verdad? Porque en el hogar salvadoreño. Oh my God, you guys.
¡Qué rápido son escribiendo! You surprise me. Ya me voy a poner a escribirlo yo, tal vez lo hago rápido. Maybe. Yo creo que en ese caso fallo. Okay, it's okay. Pum, 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 pum. Good job, Mario. Good job, Kirna. Vaya, no, excelente, Atenas. No me lo haga escrito, Marvin. Dígamelo. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo to be aquí? Por metido. No, 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 no. Para darle la oportunidad. My mother is a great housewife. No, sería ese, no. Yes, is. Good job, correcto. You see? Sí puedo. A la escritura no, teacher, pero sí me sé la gramática, digo. Sé. Yes, yeah, I'm fine, le voy a decir. Yeah, I'm fine. Ok, excelente. Vamos con el último, a ver qué sale. Boom, 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 boom. Oh, no, porque ya lo vimos. No, ya lo vimos. Oh, my God. Ahí estamos. My sister and I at school now. My sister and I. No se vayan a confundir porque pueden confundirse. Me confundí. I was confused. Yeah. Pero usted no. En realidad, Mario sí se me confundió. Este puede ser confuso, así que be careful. Be careful. It can be confused. And I, you are, no. No, no les puedo creer que aquí nos vamos a confundir. Solo una palabrita hace falta aquí. Lo demás va a escribirse tal cual. No me le cambien letras. Titi, por casualidad, ¿Cómo? Marvin, disculpe, le escuché cortado. Estás viendo el internet. Ah, sí, me doy cuenta. Vaya, si quiere apague la cámara, solo para que le ayude a estabilizar el internet. ¿Mejor ahora? Me está viendo bien. Bien cortado. Los demás, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan cortado o me escuchan bien? También puede ser mi internet. I can hear you. ¿Me pueden oír bien? Can you hear me well? Yo por rato lo escucho cortado y la animación del video se traba. Sí, pero el video. Ajá, ya me acabo de decir. Sí. Su conexión de internet es inestable. Uf, ¿qué estará pasando? Veamos entonces. Déjeme hacer una prueba de internet. ¿Qué tal? Buenos días. Denme un segundo, you guys. Solo voy a hacer una prueba de internet para ver si puedo mejorar algo.
A ver, ¿ahora sí me escuchan un poco mejor? Ah, pues mi interés, teacher, porque soy... ¿Y los demás? Yo lo puedo escuchar bien. Sí, yo también. A veces, video a veces, pero sí lo puedo oír bien. Ok, bueno, ahorita el internet me marca 30. 30 de... Todo cortado. 30 de descarga y 3 de subida. Es Marvin, entonces. Yeah, I think it's Marvin's internet. El internet, no yo. Marvin's internet, dije yo. El internet de Marvin, yeah. Marvin es el que tiene el problema. El internet, dice. Clara, ok. Ok, bueno. Vamos a continuar. Si no es mi internet, seguimos. Y ojalá que no sea. Changuitos, como dicen. Porque si no, me va a tocar reponer otra clase. We don't want that. No, porque a mí me aparece ahí también de que su la barra de suyo está completa. Yes. Uh-huh. I think. Ok, espero eso. De hecho, me parece bien fluido el internet ahorita. Marvin, pero si gusta, mantenga su cámara apagada solo por lo del internet, para que no le dé, ¿qué quiero decirle? Para que no le des, porque el video le va a hacer que se sea un poco más lento. Entonces, para que le funcione mejor, apague la cámara, ¿ok? Ok, let's go. Ok, now we're going to practice the tongue twister. I'm going to give you a couple of seconds, pero el reto es este, decirlo 6 times in a row, ¿ok? Y hagan lo que hicimos antes. Tomen el tiempo en el primero y tomen el tiempo en el último. Okay, so we are going to take the time in the first try and in the number 6 para ver si mejoran diciéndolo las 6 times. ¿Se comprende la activity? Do you get it? Azul, yes. Blanco, negro. Okay, excelente. 6 times in a row. Let me see. There we go.
teachers, teachers are teachers, I'm sure. The seashells, she sells, are seashells, I'm sure. The seashell, she sells, are seashells, I'm sure. So, a seashell, seashell by the seashore. Teacher, estamos calentando. Vaya, déjeme se lo digo. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells... ¿En el cuarto qué? By the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Aquí suena así, miren. Sells. Este suena seashells. Así, tal cual. Seashells. Y este suena seashore. Así. Seashore. Y de ahí las demás se repiten y esta se dice shore. I'm sure. Seashells. Okay. Lo demás se repite. Entonces yo digo, sí, I mean, ya iba a decirlo yo igual, miren. He sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay, teacher. Okay, thank you. Thank you. Okay. Se está salvando. That's vaya, that's... Marvin. Voy ahorita. No, lo que solo cantan le toca usted. No, a Marvin dijimos. Marvin, apúrate. Vos no tenemos. Usted no le toca. Tiempo. No, a vos. Corte. Ahorita. Apúrate, pues. No quita la imagen. Sí, no le he quitado. Y ahí está, Marvin. Seashell, no. She sell seashell by the seashore. The seashell she sell are seashell, I am sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sell seashore shell. Segunda. She sell seashell by the seashore. The seashell she sell are seashell and sure. So if she sells seashell by the seashore, then the sure she sell seashore shell. Aquí me trabo donde dice then sería. Then I'm sure. I'm sure. They are sure. Vaya estuvo. Mm-hmm. She sell seashell by the seashore. The seashell she sell a seashell and sure. So if she sell seashell by the seashore, they sure she sells seashore. She sell.
Katia, hello, welcome to the class. Me imagino, estaba trabajando. Hello, teacher. Sí, esa es mi semana de cierre, teacher, por eso que vengo un malguito tarde. Ok, yo comprendo, no hay problema, pero lo bueno es que ya está aquí en clases, ¿verdad? Sí, ayer porque se me olvidó el celular en el trabajo, pero así le dije comentaron. A mi supervisora que avisara. Sí, sí, así me comentaron. Es que me fregó la compu, no me podía conectar de ningún lado. Ya sí, vi, mire, y es cierto que ya no va a continuar con nosotros. No, yo sí puse que sí. ¿Usted puso que sí? Sí, yo puse que sí. Ah, ya Fabiola ya me contestó y me puso de acuerdo, algo así me puso. Ah, o sea que tal vez era la lista de los que no le habían contestado. Ajá, bueno, porque no usted, he revisado la lista. Ustedes, Katy Estefanía, es cierto. Katherine Beatriz Morales dice aquí, pero yo no sé quién es Katherine Beatriz. Ella nunca se conectó. Katherine Casadilla, Eva. Sí, Casadilla. Correcto. Uh-huh. Ah, ok. Sí, perfecto. No... Uh-huh. Ah, ya me contenté de nuevo. Ah, mentira. Ah. Vaya. Katia, le voy a mandar a un grupo para que practique hoy. De acuerdo, para teacher, ya estoy loca con la lic. Mire, no se preocupe porque yo en realidad saqué una licenciatura, así que no me ofende. Está muy bien. Ok. Gracias. You're welcome.
¿Quién mejoró? ¿Quién siente que mejoró? Who improved? Or nobody? Nobody? Marvin. Marvin? Okay, I want to hear Marvin. Marvin, you're the chosen one. O en español, no, el elegido. No tengo señal. Ah, mire, no, qué conveniente, pero sí bien para decir no tengo señal, escuché perfecto. Le hubiera hecho, no tengo, espérame. Así le hubiera hecho. No, tengo señal. Carlos me debe el pool. Bueno, después va Carlos. Dele, Marvin. Yo confío en usted. Ponga la imagen. Ok, I will. Dame un segundito. Ay, cómo me hablan fuerte. Ponga la imagen. No. Estoy bromeando. Don't worry. Démosle. No se vaya a burlar. Para nada. Mi trabajo es corregir. Seashell by the seashore. The seashell she said at seashell. I'm sure. So if she said seashell by the seashore, they are sure. She said seashore, she said. No, she la cosa. Solo en la última palabra se equivocó. De ahí todo lo contrario fue perfecto. It was perfect. Yeah, good job, Marvin. Solo al final creo que se me puso nervioso, sí, me la emoción de llegar al final, pero good job, vamos, un aplauso al compañero. No. El dólar de Bitcoin quiero. Ah, sí, ahí me pasa la cuenta, oye, cuando abra una cuenta yo en la wallet, se lo encargo, se lo doy, oye. Nunca descargué eso yo, así que I'm free, no puedo, fíjese que no lo descargué, no porque yo se lo mandaba, pero ni modo. Ok, Carlos. Yo le dije que si lo hacía bien, le iba a dar el dólar, pero como no lo hizo bien, los dos colas lo va a dar. Ajá, porque se equivocó en la última palabra, ¿verdad? Sí. Yeah. Carlos, it's your turn. Copy that. She says she shall by the seashore, the seashell shall sell or she shall ensure. So if she sells she shall by the seashore, then ensure she sells seashore shells. Good job, Carlos. That was amazing. Solo como por aquí se me trabó un poquito, pero lo demás, amazing. Good job. Un aplauso al compañero. Give him an applause. Perfect. That was good. Gaby, I want to hear you. Creo que no, I haven't heard you. No lo he escuchado decir este. Me? Yeah, you. Yeah, I say it yesterday, but it's not problem. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashell shore shells. Seashore shells, okay. O sea, ella estaba así como tipo, bueno, ella lo dijo. Me dijo, no, teacher. Good job, excellent. Excellent. Oh, she wanna say it faster than me. Okay. Challenge accepted. Katia, I want to hear you. Dice, she says, seashell by the seashore, I am sure, so if she says seashell by the seashore, then I am sure she says seashore shell. Good job. Solo se me equivocó. Aquí, el único mistake, y aquí es I'm sure. I'm sure. Excellent. I'm good sure. Job. Yes, I'm sure. Excellent. Good job, Katia. An applause for Katia and Gabi. Gabi también, too. An applause. Es que con la emoción del... Se me olvidó el aplauso. I'm sorry. Okay. And today I wanna hear, let me see, María Teresa, are you home now? Yes. Excellent, let's do it. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Good job, that was amazing. Excellent, María Teresa. Give an applause to María Teresa. Excellent. That was good. And I know Ellen wants to say it as well. Ellen. Para que el boyfriend vea que está aprendiendo. Démosle.
No se haga de rogar, hombre. Yo sé que me escucha, Elena. Puedo ver sonriendo. Si no tiene apagada la cámara, no molesta. Vaya. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, they, I'm sure, she sells seashore shell. Good job. That was good. Se me cortó en un pedazo, pero yo digo que estuvo bien. That was good. Y los nervios. Excellent, excellent. Very good, very good, very good. That was good. O sea, me duele esto de aquí de estar en something. ¿Les duele esto de aquí de practicarlo? Does it hurt? Yeah? So it means you are improving. Significa que están mejorando. Excellent. We are making progress. Estamos progresando. We're making progress. Okay. Now, vamos a trabajar con otra ruleta para animar, para hacer dinámica la clase. So this activity is going to be like this. We're going to do a roulette and the roulette is with the letters of the alphabet. Okay? Pay attention. With the letters of the alphabet. You are gonna be given one letter and you have 3 seconds to give me one word with that letter. Tienen 3 segundos para enviarme el chat, o bueno, lo más rápido que puedan, ¿verdad? Una palabra al chat con la letra que les aparezca. For example, si les aparece la letter A, ¿qué palabra me escribirían al chat? E. A. ¿Qué letra me escribirían? ¿Pero qué palabra me escribirían? Porque es una palabra. Ok, and. Apple. Apple. Ajá. Ok, vale, entonces vamos a hacer eso. I'm gonna teach you here. Les voy a enseñar la ruleta. Y con la letra que les aparezca rápido, me tienen que mandar una al chat. Y luego va a ser dicha. Ok, vamos. D, or with the letter D. Oh my goodness. Oof, that was fast. Da, is that they, daddy? They, duck, door, they. Okay. Sugar, sugar daddy. Daddy. Oh my goodness. Okay, they. So lo tengo. So far I have, oh my goodness. Sí, me mandaron todos, creo, la mayoría. They, date, they, daddy, doctor, they. Okay, let's go with another one. Rapidito. The letter is G. Ah, okay. G. Oh my goodness. You're fast. You're fast. Sí, son rápidos. Girl, genius, great. Ajá, ajá. Great again. No se me queden atrás, yo les estoy diciendo la letra también. Good. Okay, let's go, let's continue, porque we have to continue. Esto es para ir dinámica, rápido. Let's go. The next letter is letter C. Letter C. My God, you are fast, guys. Sí que son rápidos. Ya veo cómo mandan esos mensajes. Años de prácticas con aquellos teléfonos que solo tenían el teclado numérico y teníamos que llegar a la letra que queríamos llegar. Pop, 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 3 veces. A, B, C. Pop, pop, pop. Okay. Ayuda. Ayuda, Marvin, a mí me cuesta. Let's go. Next one. Cake, okay. No, D ya lo hicimos, no. Tan, 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 tan. ¡Ay, ay, ay! Sí, son rápidos. Se la valgo porque ay es una palabra y yo de hecho iba a poner eso, si a mí me tocara yo hubiera puesto ay.
I love. Okay. Bueno, veo que aquí se ha trabado varias. Illegal. Illegal. Okay, bueno, y vamos. S. My God, hay un montón con S. Okay. Sleep varias veces me cayó. Is, no. Well, al inicio. Well, September, se fueron por una palabra larga. Sail, okay. Let's go. Solo no me la están aguantando. Sleep, yes. Vamos, otra vez, ahí vamos. R. Okay. Es como que se ponen de acuerdo aquí. Me mandan la misma palabra como cinco personas seguidas. Rose, me mandaron como cinco veces seguidas. ¿Really? Ruler. Run. Red. Correct. Roses are red. Radio. Romeo. Okay, vamos una vez más. Let's go. P. Picture. No sé qué es eso, pero qué. Dislexia. Peer, play, pad, foot, piano, pants. Aquí estoy viendo, comprobando su vocabulario. I'm proving that you have potato, Potato, ¿Qué es potato, Princess, sorry. ¿Sorry? Potato. Potato. Ok, ahora vamos a cambiar la dinámica. Van a abrir todas y todo su micrófono y cuando salga la letra, van a decir de una vez la palabra. Así, a coro. ¡Pum! ¿Ok? Entonces abramos el micrófono, voy a escuchar las voces. Vamos, pues. Y luego cambio. Y voy a ir cambiando. Estoy muy rápido. Aquí no se pueden justificar que no pueden escribir rápido. Vámonos. ¡Ay, oh, my goodness! ¿Qué dieron ahí? Extreme. No. Extreme, yeah, well. Bueno, sea difícil. Vamos a continuar. No puedo hablar. Let's go. Rock. Right. Okay, let's go. Unique, yeah. Sorry, es que mi internet está fallando. Te traba la ruleta. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a encender todos los micrófonos, pero vamos a apagar todas las cámaras, porque así nos va a ayudar a que el internet esté más estable. ¿Okay? Apaguemos todas las cámaras. Katia, ya apague su cámara. Por favor, Katia. Vaya, vamos. Aquí así va a estar mejor el internet, creería yo. ¿Démosle? Y aquí solo escucho voz. V. Vowel. Vowel, ok, what else? Value, ok. Vacation. Vitamin. Volcano.
Bye. Volcano, yeah, volcano. It's true. Qué mal. Es. No, ya lo hicimos. Vamos. Ajá. July. Mario. Poco te dice el otro. January. Poco te. Ajá. Carro. Carro, como que carro. Recuerda que es inglés, no español. Candy. Coconut, candy, yeah. Cucumber. Otra vez V. Powell. Very good, me dicen. En Universe. Bien ahí. Marvin, dijo lo difícil. Apple, ¿qué? Uncle, dijo. Uncle, no Apple. Report. No puedo con la persona que le hizo. Report. Mario. Raro le hizo. Mario. November. New. November, new. Cállate. Nice. Se están oyendo. Ya oigo otras voces ahí de fondo. Perdón. Saturday, okay. ¿Vamos ahí? Elephant. English. Elephant. Elevator. La persona que decía English sí estaba bien comprometida con que lo oyéramos. Sorry. Otra. Ear. Ajá. Entertainment. Pucha, que utilizan palabras difíciles ustedes. Entertainment. La última. The last one. Otra vez la vamos a hacer otra. Enano. Otra. Enano, ¿no es en inglés? Es que es de Estados Unidos el enano. No. Extra. Ey. Es que era ex. El ex. Monkey. Mommy. Monday. Ya estuvo. María Teresa. En vez de decir su nombre, dice María Teresa. Ni pena le da ese mal. Pobre María Teresa, Marvin la tiene más mencionada. Ay, y la pobre Tere queriendo pasar por bajo perfil.
Sí, y Marvin. No la dejan. Sí, definitivamente. De la noche se despierta de la nada y dice que participe María Teresa. Dice. Ay, me duele la aquí. Ay, me dio mucha risa la persona que dijo, le dije yo, R, y dijeron RAR. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué iban a decir RAR, RAR? Ese fue Mario, creo. Cuidado, Mario. Sí, no, Mario andaba con todo. Dice, cuando salió la letter J, I mean, yeah, J, todos dijeron July, rapidito, right? Eso fue, that was good. Very good, you guys. Excellent. Give yourselves an applause. Dense ustedes mismos un aplauso, okay? That was good. O sea, si lo piensan, significa que tienen vocabulario. That you have vocabulary, okay? Pero tenemos que estar ahí pensando, ¿verdad? You have, we have to think quick. Me impresionó muchas personas que, por ejemplo, estaba con la letter E y no decían palabras cortas, decían como entertainment. Y yo como, ooh, fancy. Right, they have vocabulary. Estaba la letter U. Yo ahí no hallaba qué pensar y de repente Marvin dice universe. No lo había pensado, right? So those things. Me alegra que estén agarrando ese vocabulary, okay? Bueno, vamos a ir con la siguiente asistencia que ya se me había pasado. Me quejó el cerebro. Me cansé de reírme. Hasta me dolió aquí. Okay. Marvin tiene humo ahí atrás. De repente se puso bien así el ambiente un poco, aunque está lloviendo, pero hizo calor. Yeah, I know. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Es que Jacqueline siento que me le está fallando mucho el inter. Annie Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Tampoco. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Su nombre lo voy a llevar bien aprendido, María Teresa. Por Marvin. Por Marvin, cabal. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Excelente. Ok. Mario, ¿por qué se me olvida usted? ¿O no me voy a olvidar? July. Vaya, July Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Alias July. Aka, 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 así se dice en inglés. ¿Saben ese significado de aka? No. La arma de Spitfire. No, es un arma, no. Aka significa also known as, así como dice Carlos, también conocido por. So, aka, aka, July. Ok, ya nos divertimos un ratito. Vimos que tenemos vocabulario. I saw that you have really good vocabulary. That was good. And now we are going to go with attendance, like vocabulary and boop, conversation. ¿Pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Yeah. Okay, this conversation is in the page number 35. Okay, so we're going to do this conversation. Remember, the first time is going to be for pronunciation and the second time is going to be for intonation. Luis, good afternoon. This is Rita. You can say Rita. It's okay. Rita. The new secretary. Secretary. I just want. Perdón, pero me acabo de acordar de la palabra con I love. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Esa es la que estaba practicando en el tongue twister. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference.
this year? And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, eso es por cierto, a veces la gente lo escribe así solo con las abreviaciones, BTW, eso significa por cierto, by the way, when are the materials arriving, recuerden que eso suena suave, así como dijo Mario, arriving, no, rar, porque dijo, ¿verdad? Arriving. Do you know? Got it. Esto se dice junto. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Do you need me to repeat a word? Ya con la edad uno no se puede andar riendo. Ya todo después. No? Okay, so I'm gonna go with intonation. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Wait a second. Okay, voy a enviarlo al chat. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Me estaba dando la gana de toser. Okay, ya lo envié ahí al chat. Okay, so we're going to practice this conversation. Ya no estamos para estos trotes. Uno se ríe, termina con tos. Okay, take turns. Tomamos turnos ahí en caso de... Voy a cambiar estas personas porque... No me conviene que queden juntos. Ahí estamos.
is attending, and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Arriving. Arriving. They are arriving on Friday. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Ahí mandó la teacher unas correcciones de chicos de la palabra arriving materials. Materials. Sí, yo creo que lo dije mal, materials. Materials arriving. Entonces, yo con doble R lo digo, es arriving. Arriving. Ok. Va, una vez vaya, ¿quién entonces empieza? De Atena, después voy yo. Oiga, el Marvin, vaya. Vaya, pues, ni modo. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it? The new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it's taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it, yes, they are arriving on Friday morning. Conference this year. And where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Bye. Bye. Hoy lo volvemos a hacer, entonces. Bye. Pero hoy intercambio. Bye. Bye. Entonces. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Great room. All right.
Okay, so let's say the conversation. Let's practice the conversation here. Okay. Ya me recuperé de la tos que me dio. Here it is. Boom, 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 boom. Vaya, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer la ruleta yo solita. No, ustedes no van a ver. Y la letra que me aparezca, voy a elegir un nombre. F dice. ¿Quién tiene una F en su nombre? Aplica en los dos nombres, teacher. Sí, en cualquier parte del nombre la estoy buscando. Uy, Estefanía es la única que veo. Ni moro, ni moro. Vamos a ver la otra. El primero que vea va a ser, ¿verdad? Porque puede ser que tenga más personas esa letra. Uy, no está muy común. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. María Teresa. H, H, H de Ellen. H, para que vean que no es mentira. Mira, 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 mira. I'm not lying. El vecino quiere que le pruebe a su novio que usted puede speak English. Speak el English. Oye, yo puedo English. Ok, Steph, wait, wait. Katia, you start and then Ellen, ok. Ok. Dice, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, so tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving, do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, good job. Thank you. Excellent. Vamos a corregir los mistakes. Just, eso se leería, I just want, just, ¿verdad? Esto es confirm, confirm. I just want to confirm. Acá es muy común que nos como desordenemos el orden de esto. Y es, no es is, no es it is it, ¿ok? Is it taking. ¿Qué mande? ¿Mande? ¿Qué pasó? ¿En qué le ayudo? Perdón. ¿Qué? ¿Cuándo? Taking. Taking. Y esto lo escuché varias veces en los breakout rooms que me dicen greet. Y es great. Great. Materials. 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 Esa también escucho muchos errores. Arriving. Arriving. Lo mismo que es arriving. Friday. Friday. Vaya con las correcciones. Katia, next participant, and Ellen, next participant, please. María Teresa. Ok, María Teresa. No, María Teresa la ha agarrado aquí. Ok, and Ellen, the next participant. Marvin. Wow. El destino. Duelo de titanes. Duelo de titanes. Ay, se va a ir al infierno. Se viene la final. No va a estar mejor que la final del mundial, veamos pues. Let's go. María Teresa, you're gonna be Rita, and Marvin, you're gonna be Luis, ¿ok? Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, they
staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Good job. Excellent. Excellent, Marvin and María Teresa. Good job. Vamos a corregir. This. Es que aquí me dijo, error a todo. This. This is this. Luego aquí Marvin me dijo the it. Y no es the it. No es la película del payaso, ¿verdad? It. Es the. Cuando están así con mayúsculas es it. The it. ¿Ok? Room. Aquí me dijo why y es way, ¿ok? Way. Y arriving. Repite, Marvin. Arriving. Arriving. Yes, correct. Good job. Marvin dijeron, María Eterna. No peleé. ¡Qué peleón este niño! Mírenlo, bien pésimo. Marvin, por eso, punto menos. Mentira. Sáquenlo. Marvin. Ya lo vamos a mandar a ponerle las orejitas allá en la esquina por andar molestando compañeros. No, ya es personal la situación aquí. Ok, oye, María. Elegimos. Ya, María Teresa, you choose the next participant. And Marvin, you choose the next participant, ok. Vamos a ver. ¿Con quién nos te quitamos? Carlos. Ok. Marvin. Andrea. Andrea, ok. Ok. Andrea, you start, and then Carlos, you go. Thank you. Copy that. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Yes, they are arriving on Friday morning. Excellent. Good job. Give them an applause. Vamos a hacer corrections. This is confirm. Again, siento que estamos teniendo un problemita aquí, pero es normal. Confirm. Y aquí me dijeron the annual, y es the, remember, vowel, annual. The annual, okay? And the same here, the IT, yes. The IT, right? Not the IT, okay? Excellent. Bueno, esos son los participants, ya no se van a poder vengar con nadie más, porque ya, we finished with the conversation, pero no se preocupen, porque ahora yo voy a hacer bonito esto. Vamos a ir a la ruleta de emociones y así con la emoción que salga, van a tener que decir la frase que está en la conversation. O sea, que van a decir la conversation, pero con emociones, ¿ok? Bien. ¿Sí me entienden, verdad? I think you got it. It's emotions, miren. Entonces yo les voy a decir esta emoción y me va a leer tal frase. Elijo a la persona de una vez. Bueno, ya que no me pudo elegir quién iba a hacer la conversation, Carlos, choose a person. ¿Ah? ¿El qué? Que choose a person. Ah, que elija a alguien. Yeah. Ah. Quiero ver. No voy a hacer lo del dado, vea rapidito vaya, ahí. Vaya, pues va, va. Kirna. Ok, Kirna. Su emoción. Your mood is gonna be embarrassed, avergonzada. Esperemos que haga un mejor trabajo que el compañero anterior que quiso aplicar a este papel. Y avergonzadamente. Yeah, yeah, this one. Okay, let's see, veamos la actuación. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information.
Bien, bien. Bien, tiene el papel, tiene el papel. Yo le doy el papel. Bien, good job. Un Oscar. Se ganó un Oscar, exactly. Se ganó un July. Excelente. Kirna, next participant. Marvin iba, espérame, Marvin iba a decir algo. No, ya no. Ah, vaya. Dígame. Vamos a ver. Mario. Mario. Oh, bueno. Ya vimos que hace un performance bien interesante. Mario, tiene una segunda oportunidad, no nos defraude. Tequirna dejó la vara alta, déjenme decir. Disgusted. Disgustado. Disgusted. Ok, bueno. Mire. Tequirna. Bueno, está disgustado, ya está en el papel. Bien, miren, la frase está cortita. No se enoje, ahí está. Bueno, sí, enójese para el papel. Hey, Rita. Sure, tell me. Bien, bien, se defendió en la segunda vuelta. Hey, Rita. Mario is gonna be the next person. Pobre Rita, bien regañada. Sí, no anda bien regañada esta mujer. Mario, next person. María Teresa. Cuervo. Ey, no. Hey, Marvin, debe de estar. Este Marvin, de verdad, ya le voy a poner hincado. Hincado en maicillo. Así como antes. Vamos a ver, su mood, María Teresa, is gonna be. Póngalo contra la pared. Scare. Asustada. Scare. Ay, no. Bien asustada me va a decir esto. Yo no puedo. Claro que sí. A ver cómo le hace cuando se asusta. Uy, I want to know. No, póngame otro asustada. No, riéndome. Póngame va. Otro. ¿Qué dicen? ¿Le damos la oportunidad? ¿Qué dice el público? ¿Le damos la oportunidad? Sí, no, otra, pobrecita. Bueno, mire lo que usted quería. Okay. Happy. Okay. But I want to know. Sí, está bien happy, ya la vi. Sí, así, así. Me sale bien natural. Sí, ya vi. Ay, no. The annual conference this year and where is it taking place? Anda bien feliz. Bueno, se escuchó natural, le damos el papel, nació para este papel, María Teresa. María Teresa, no sé, y mire, y Marvin que estaba tomando video de eso. ¡No le creo! No, mire este niño. Entonces a él lo elijo. Vaya, ya estuvo. Ya se puso ay, ya me acabé el agua. No. Ya no tengo me agua. Ayuda. Estaba me recomendando un mensaje. Bueno, anyways, aquí vamos. La siguiente frase es esta. Bueno, y mire, es long. Está larguito esto. El mood va a ser. No, qué feo. Ojalá les haga caso, ¿no? Enojado, disgusted, disgustado. Uy, ahí vamos. A mí no, no, a mí no me sale ese papel. No me hagan así. Con la cámara apagada, ¿está bien? No, ¿por qué? Well day. ¿Cómo me dijo ahí? Perdón. IT. ¿Cómo me dijo ahí? The IT. Salió de ay, papel, como la regaña que salga enojado. Salió de papá. Ajá, así como regaña María bueno. Teresa. ¿Ves? No, así bromeamos con ella. Bueno, así pues, bromeé como que está enojado. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when our material arriving
do you know? Yo no lo sentí tan enojado. Yo lo sentí así como... Que lo repita. No lo sentí tan enojado. No, no me convenció, no me convenció. No. Vamos a hacer otra emoción porque no, 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 no. No, ese papel estuvo... Vaya, mire. Vaya, bueno. No se puede quejar, el mismo que su compañera. ¿Ok? Y aplaza el módulo porque no lo hizo bien. Vaya, ahí, con esa risa que está haciendo. Le démosle, démosle, démosle. Ay, tiche, que no, mano. Ahora sí le salió el disgustado, ya no, mano. No, ya es muy tarde. Es tarde ya. Vamos. Well, they eat stuff. No, pero well, contento. Yo quiero verlo happy. Happy. No, Marvin. Happy. Vaya, ahorita. Well, they eat stuff attending and the conference is taking place. The great Rita where are the materials arrive? Do you know? Te la voy a valer, pues te la voy a valer. Marvin, choose the next participant, que es el último, the last participant, elija bien, elija bien. Liga Atenas. Atenas. Ya sabía yo. Vamos a ver la última frase with the mood. The last phrase and the mood is gonna be boom, boom, boom. Confident. Confident con confianza. Segura de sí misma, right? Okay. Oye, mire, y le conviene porque esa frase es así. Got it, Jess. They are arriving on Friday morning. Yo la sentí así como un poquito de dudas. No. Diga así como, otro. Dígalo así otro. Como, got it, yes. Eso es con mucha emoción. Pues sí, muy confidente, así como confiada, confiada. Vaya, got it, yes. They are arriving on Friday morning. Se la valemos, you guys. Otra. Sí, sí. Otra. Dice que sí, dice que sí. Pero solo para cerrar con broche de oro, yo voy a elegir a Andrea. Porque la veo que ha disfrutado esta ruleta. Así que, Andrea. Asustada. Scare. Y me va a decir esta frase. Hasta el momento, Kirna. Ok, Andrea. Hey, Rita, short tell me. Y así se asusta usted. Hey, Rita, short tell me. Yo le escuché más emoción. Me va a pegar, sí. Compañera. Yo sentí así como que, uy, sí, estoy asustada. I'm scared. Yes, I'm happy. No, asustada. Scare. Espera. Asustes. Espérame, 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 espérame. Le voy a ayudar, espérame. Se asustó. No. No, no pude ayudarle entonces. Asústele a alguien más, hágale. Bu. Andrea, vaya, le voy a dar otra emoción, pues ya que asustada no puede. Le hemos dado oportunidad a otros porque a usted no. Vamos a ver. Con sueño, póngame. Vaya, pues, vaya, le voy a complacer. Vaya. Solo para cerrar con brochador. Démosle, pues, con sueño. Hey, Rita, short told me. Me convenció, me convenció, me convenció. Good job. Un aplauso para todos. Un aplauso. Excelente, excelente. Esto es contagioso. ¿Verdad? Ya me va a dar sueño a todos. Yes, good job. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ya no estoy para estas toses yo. Ok. Complétenme esto y mándenme al chat la parte. Use the conversation above to help yourself. Vamos a completar con estas palabritas aquí. WH, for example. Are the materials arriving? ¿Cuál es la palabra que está antes? What is the word? Where? When. 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 Entonces van a mandar number one, when, y así las demás. ¿Se comprende? Oh. Yeah. Okay. Let's do it.
Voy a ir a traer agüita, deme. When staff sería la segunda, va. Staff. No. Who staff is attending? Who is attending? No, es Marvin. Tenés que hacer la pregunta, right, porque es pregunta la que tenés que hacer. Entonces, who is attending the conference? Y la otra es where is the meeting taking place? Ah, sorry. Me voy un ratito allá y los vengo allá haciendo copia. No, hombre. Uy, perdón. Ups. Solo voy a ir a traer agua, Leti. Okay, let's see. Okay, the first one is when. The number two, Gaby. Mande. Number two. Is who? Okay. Who is attending? Who is attending? Excellent. The next person, Katia. Is where? Where is this meeting taking place? Where is the meeting taking place? Excellent. Si usted lo hizo, sí. Good job. It's correct. Okay. Puedes activar un audio por ahí que dejaron abierto. No vaya a ser que digan algo incorrecto en clase. Okay. Vamos a hacer un review porque yo creo que habíamos visto este tema. I thought we saw this topic. And hey, les tengo una buena noticia. I have good news for you. Ya nos quedan solo 15 minutes. 15 minutos. ¿Han sentido la clase? Yes. Sí, la ha sentido, dice Marvin. Ah. Y yo intentando. Pero bien bonito, pues. Ni ese tiempo. Ah, ok. Yo dije, hoy vamos, tenemos que hacer a menos. Porque 2 horas y media sí se siente. Pero miren, ya así de repente vi el reloj y me quedé. ¡Oh! 15 minutes. No, that's not too long. Anyways, bueno, tenemos, the topic is the WH questions for the specific information. Saben que tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. The open questions, las preguntas abiertas que necesitan una información, empiezan con these ones, okay? Like what, when, where, why, which, who, how. El significado de cada una de ellas, déjeme. What means qué, o in Spanish sometimes cuál. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? What. When is to talk about a place. Okay, this is always for a place. I don't know when is a time. When is a time? When is to talk about a time, for example, when is your birthday? My birthday is on July. Pero es verdad, no es por molestar a Mario. Then I have where. Where is about a place. Where si es de lugares. Okay, when the tiempos, where the places.
lugares. Where do you live? Where do you work? Where are you studying? Why? It's ¿por qué? Okay. Why? ¿Por qué de pregunta? I'm sorry. Which is ¿cuál? ¿Cuál? Who is ¿quién? And how is ¿cómo? Okay. What? When? Where? Why? Which? Who? How? Recuerde que yo puedo repetir mil veces acá, pero si usted no lo hace, pues no lo va a mejorar su pronunciation. One more time. What? When? Where? Why? Which? Who? How? ¿Ok? Ahora me está dando una structure aquí arriba. The structure is to talk about specific information with the ing, con el presente continuo, que es el tema que hemos estado viendo más en esta unidad. Entonces, para hacer la estructura vamos a ocupar WH word, then the verb to be, según el sujeto, sabemos que según el sujeto es el verb to be, subject, then the verb with ing, según las reglas que ya les compartí, a complement, and finally, what is the name of this? ¿Cómo se llama esto? Question mark. Market, no. Market es mercado. Question mark. Question mark. Excellent, Mario. So, tenemos un ejemplo. Why is the WH word? Be is the verb to be. Subject is he. The verb with ing is meeting. The complement, the new employee today, and the question mark. Why is he meeting the new employee today? Y usualmente las preguntas que empiezan con why, las contestamos con because. Because es el porqué de respuesta. When is the office? Ahí veo que pusieron doble F, pero no es correcto. Solo es una. When is the new office launching? Como, ¿cuándo va a ser la nueva? ¿Cuándo van a lanzar la nueva oficina? ¿Cuándo van a abrir, aperturar? It is launching on. Okay. Now, quiero que me envíen una question, just one question, to the chat, usando esta estructura. Okay. So, tienen de ejemplo estas tres. Send me one example to the chat. Okay. Let's do it.
las personas que ya me mandaron sus examples, les estoy corrigiendo ahí en el chat. Si hay corrección, si no, solo correct. Only two people have sent the answers. The answers. ¿Era para mí ese mensaje, Mario? Recuerden que las preguntas son con ing, ¿ok? With ing. Entonces, tienen que ser como con esta estructura. Con el verbo to be, si tiene el verbo to be es correcto. Y the subject, right? Y el verbo con el ing. Si no está así, it's not correct.
Okay, enough with this activity. Vamos a hacer la última actividad and this is going to be the end. Why are you translating? Yes, correct. Okay, let me see. This is the activity, look, and then we go. What is this person doing? So number one, la actividad va a ser así, le va a preguntar y le va a decir el número de la picture y la persona tiene que contestar. For example, Mario, what is this person doing in the activity number one? That he is sending, he is texting. He's texting, correct. Or sending a message, right? Okay. Mm-hmm. Okay, excellent. Now, Mario, you ask a question to another participant. Puede elegir cualquier número. You can choose any number. Kirna, what is this person doing? The person is running. No le dijo el número. ¿Sería number two? Number two. Okay. Number two. Running. Okay. This person is running. Okay. Running. Kirna, next question. Puede elegir cualquier número to the next participant. Okay. Hele, the number 4. Okay. Ahí sería people. What are these people doing? What are these people doing? What are these people doing? Pero haga la pregunta. Helen, what are these person doing? People. El plural people de personas. Doing. Okay. What are these people doing? Helen. Helen. Dancing. They are dancing. Okay. Now, to the next question, Ellen, and choose the participant. Andrea. Okay. What is the person doing 6? Number 6, Andrea. He's working. Yes, correct. Andrea, next participant. Carlos, What is this person doing? 3? The little girl is walking. Is walking. Ah, yo pensaba decir sacando a pasear al perro, pero no se me ocurría cómo. The little Así. Girl is walking. The dog. No, pasear el perro es walking the dog. Ah, es cierto, walking the dog. Yes, correct. Yeah. Así como caminar. Uh-huh. Así se dice sacar a pasear al perro. Walking the dog. Okay, Carlos, last question. Cualquiera puede ser. Any picture. Oh, only five. Five they haven't said about. Uh-huh. Number five. What is this person doing? Andreita? No, ya Andrea le preguntaron. Ahí le preguntaron. Yeah, ella le preguntó. Usted, yeah. Creo. What is this person doing? Marvin, number 5. Sabía que a mí me iba a decir Carlos. Ok. Sería. No sé, is cooking, no. Yeah, he. He is cooking, ¿verdad? Yes, correct. Good job. He is cooking. Good job, you guys. That was excellent. That was very good. Very, very good. Okay. Now, voy a ir con la última asistencia. Remember to open your mics and cameras if you can. Okay, let's go. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández, Hani Marisol Navarro Morales, Jenny Elizabeth Santa María Minero, Karen Desiree Mengíbar Sánchez, Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Here. María Teresa González de Lemos. Present.
Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Ve que no lo olvide. Ajá. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present, teacher. And Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, guys, that was it for today. Espero que hayan sentido el tiempo un poco más ameno, que no se hayan sentido aburridos, de verdad. And I will see you on Monday. Les veo de nuevo el Monday, ¿ok? Ya nos faltan pocas clases. Trabajen en la plataforma, ¿ok? Oh, y mándenos documentos de inscripción, por favor. Please, los que se van a inscribir, mándenos documentos, ¿ok? Okay. Bye bye. See you Monday. See you on Monday. Have a good weekend. You too. Go to the beach with your grandma. What is it? Go to the beach with your grandma. I will try to. Bye bye. Bye. Take care. You too.